Hola, me llamo Teresa. Voy a contaros cómo yo llegué hasta Rosario. En el mes de noviembre, uno de mis sobrinos, Alejandro, ingresa en el hospital para realizar una operación de corazón, después de que 7 años antes se le diagnosticara una miocardiopatía. Esta enfermedad es a grandes rasgos, es que el corazón es más grande que la caja torácica y sus consecuencias son de que el corazón no funciona como debería funcionar. Después de muchos años de diferentes tratamientos, varias operaciones para introducir desfibriladores, de los cuales ellos le fallaban, no solucionaban el problema, tuvo varios infartos y tal. Bueno, Alejandro estaba en lista de espera, llevaba 6 años y por un trasplante de corazón, pero no había llegado. Retomando el mes de noviembre, después de que los cardiólogos agotaran todas las posibilidades y viendo lo débil que estaba ya el corazón, decide que Alejandro se someta a una nueva operación para quemar todo el músculo de la caja donde va el corazón y eso aumentar la capacidad para que el corazón pudiese latir. Mientras esperaba el ansiado trasplante. Esta operación sale más o menos bien, con esperanzas, el niño progresaba, tal, pero un par de días después Alejandro se pone muy malito y en la desesperación, aunque yo ya rezaba, me viene a la mente mi amiga Marta, que me había hablado unos días antes que ella rezaba un rosario online con un grupo de personas y le pido desesperadamente, por favor, que lleve este rosario la situación de mi sobrino. Alejandro no mejora y el día 12 de diciembre los médicos nos dan la peor de las noticias. Alejandro se muere. Está muy débil y está entrando en parada orgánica. Con la desesperación vuelvo a pedir auxilio y le escribo a mi amiga Marta de nuevo. Ella me envía el enlace del rosario y por fin puedo entrar a rezarlo con el grupo, en directo. Ya que hasta el momento por mi vida laboral no podía entrar. Me sorprende cuando entro y todas las personas del grupo rezan por mi sobrino sin conocernos y me siento muy agradecida por la acogida, el apoyo y los ánimos de Belén, de todo el grupo, en especial los ánimos del coro de Marín, que ya llevan todo el mes rezando por mi sobrino. A partir de ese día me engancho a este rosario, me engancho con ese rosario. En esos días fueron de gran desesperación y a la vez de mucho consuelo. No podría describir lo que sentía porque mi sobrino se moría y yo me sentía sostenida por la Virgen y acompañada por un montón de gente que no me conocía de nada y rezaba por nosotros. Llega el día 16 de diciembre. A las 6 de la tarde de ese día nos comunica que hay un corazón compatible para Alejandro y que entraba en quirófano a las 11 de la noche, hora del rosario. Esto me parece una señal del cielo, la Virgen nos escuchaba. Me gustaría contaros una anécdota. Yo llevaba rezando varios días sin un rosario, porque el que tenía en casa no lograba encontrarlo. Y justamente ese día, mi hija llega al hospital y mientras yo rezaba rosario, mi hija se sorprende al meter la mano en el bolsillo y encontrar el rosario de la madre de Alejandro, que inexplicablemente aparece en mi casa. El rosario de esa noche fue muy especial, todo el grupo unido en oración por Alex. Quisiera explicaros todas las sensaciones que experimenté en esos momentos, pero es imposible. Una mezcla de preocupación, llanto, angustia, ansiedad, pero sobre todo esperanza. Esperanza. Eso sí que se me quedó grabado, pero lo verdaderamente inexplicable es la sensación que percibo al acabar el rezo de aquel rosario. La Virgen me transmitió la paz y el consuelo de saber que aunque quedaban muchas horas de operación, Alejandro estaría fuera de peligro. Ahora mi sobrino, gracias a Dios, ya está dado de alta en su casa retomando su vida, con mucha mejor calidad de vida. Es alucinante la rápida mejoría que está experimentando. Bueno, hasta aquí el milagro arrancado del cielo para Alejandro. Me gustaría agradecer a Belén esta iniciativa, porque gracias a ella aquí seguimos reunidos en oración y a todos los que en esos días rezasteis y llevasteis a misa y a misa y adoración en vuestros corazones a Alex. A mí ya no me separa nadie de nuestra madre y menos del rosario de las 11 p.m. Ánimo a entrar y juntos a arrancar milagros del cielo. Un abrazo.